Hola amigos, un saludo para todos y bienvenidos a La Huella Guitar. Que sí, que a veces un acorde de La mayor o de Mi mayor tocados de la forma convencional, es decir, esa forma que aprendimos seguramente por primera vez en una guitarra, pues no hay nada que lo sustituya. Sin embargo, si siempre nos quedamos en estas mismas formas de acordes, siempre vamos a sonar igual, seguramente muy predecibles. Y es que tocar estos acordes siempre de la misma manera hace que nos estanquemos, que perdamos muchas posibilidades a la hora de tocar arreglos, arpegios o ritmos en nuestras canciones, así que es hora de ponerle remedio, no importa tu nivel. En este vídeo vamos a aprender cómo hacer más interesantes, más bonitos y útiles nuestros habituales acordes de La mayor y de Mi mayor, tal y como habéis escuchado en el principio, no solamente cambiando un solo dedo, sino moviéndonos a lo largo del mástil, encontrando diferentes maneras de forma muy fácil. Vamos a verlo. Lo cierto es que muchas veces como guitarristas nos contentamos con saber añadir una novena por aquí, una cuarta por allá, a este tipo de acordes abiertos. Sin embargo, guitarristas como por ejemplo Steve Morse o Eric Johnson saben utilizar las inversiones muy bien para hacer que estos acordes sean más interesantes. Vamos a desplazarlos a lo largo del mástil, le vamos a añadir una novena y vamos a ver cómo los resultados son muy diferentes. Vamos a empezar con nuestro habitual acorde de La mayor abierto. En realidad es muy sencillo hacerle alguna variación para, digamos, que tenga un sonido más interesante, por ejemplo este. En el que lo que estoy haciendo es hacer un acorde de La sus 2, es decir, partir de ese acorde de La mayor, dejar la segunda cuerda al aire, que sería una segunda, la nota así, y añadirle en este caso, donde antes teníamos la octava, una séptima mayor. De esa manera tenemos este acorde con un sonido muy muy bonito, ¿no? Con esa añadida esa séptima mayor. Y esa en este caso segunda, ¿no? Desde luego otro tipo de acordes que suenan muy bonitos son los acordes Mach 9. Podemos utilizar nuestro acorde de La mayor desde las tres notas de la triada de un La mayor, desde la tónica, desde su tercera y desde su quinta, y hacer este acorde La Mach 9, ¿no? En este caso, partiendo por ejemplo desde la quinta, la raíz del acorde, dejando la quinta cuerda al aire. Le añadiríamos en este caso esa nota así que veíamos antes, una novena y una séptima mayor en la nota sol sostenido. Un acorde con un sonido muy cálido que nos puede llevar, por ejemplo, a un re mayor. Perdón, dejamos esa quinta cuerda al aire. Podemos hacer ahí variaciones. Si cogemos cada una de las notas que forman el acorde La mayor, la nota La, la nota Do sostenido, su tercera mayor, y la nota Mi, su quinta, vamos a poder hacer este mismo acorde, pero en inversiones, es decir, con sus notas descolocadas, en otro orden, ¿no? Hacemos ahora, por ejemplo, tomando esa nota Do sostenido, la tercera mayor del acorde. Aquí las notas aparecen ya ordenadas de otra manera. Tendríamos la tercera del acorde, la raíz en la nota La, una novena en la nota Si, en la nota Mi su quinta, y nos dejaríamos otra vez al final, como hacíamos antes, en la cuerda más aguda, la séptima mayor del acorde. De esta manera tendríamos este acorde que podríamos también, al que le podríamos hacer algunas variaciones, ¿no? Llevándonos otra vez a un re. Otra vez con un gran sonido, ¿no? Si nos vamos a la quinta de esa triada de La, hemos tocado desde la raíz, desde la tercera y ahora desde la quinta, podríamos tener una segunda inversión de este acorde, es decir, otra vez ese La Mach 9, ahora tocado en otra forma, pero con la quinta por debajo, sería esa segunda inversión, ¿no? Un acorde otra vez con un sonido diferente, ya que las notas las volvemos a encontrar en otro sitio. Otra vez al re. Para comprobar si hemos entendido esto, nada mejor que utilizarlo en otro acorde, para que nos pueda valer ya para cualquier acorde que busquemos en la guitarra. Le vamos a añadir otra vez una séptima mayor y una novena mayor, y vamos otra vez a desordenar sus notas, es decir, hacer inversiones a lo largo del partiendo mástil. De nuestro habitual acorde de Mi mayor, ya podemos hacerlo más interesante, por ejemplo, añadiendo novenas.
la añadida en la nota fa sostenido, incluso ahí en la primera cuerda, o formar ese acorde Mach 9, una séptima mayor incluida también. Sin embargo, vamos a poner en, un poco en marcha lo que hemos visto antes en el La, ¿no? Es decir, ahora desde un Mi podríamos hacer un Mi mayor, forma de La, e ir, por ejemplo, haciéndole variaciones. Mi sur 2, un acorde sin tercera, no es ni mayor ni menor, y, por ejemplo, irlo modificando el sonido de esa séptima mayor. Una progresión que puede estar muy bien. Si utilizamos lo que hemos visto antes, por ejemplo, desde la tercera del acorde, en este caso la nota sol sostenido, podríamos hacer otra de las formas que veíamos antes, ¿no? Otra vez esa primera inversión de ese Mach 9. Genial para hacer arpegios, ¿no? Ya que estamos ya en un registro muy agudo la guitarra. Y seguimos bajando a la quinta del acorde, la nota así, podríamos hacerlo otra forma, ¿no? Ah, que sí, queremos tocar más arriba en el mástil. Bueno, podemos hacer ahí diferentes arreglos. Bueno amigos, pues espero que el vídeo haya sido de utilidad. Ya sabes, experimenta, busca nuevas maneras de hacer esos acordes de La mayor y de Mi mayor, que aunque siguen sonando abiertos también como el primer día, en realidad no se estancan si siempre los hacemos de la misma manera. Nos vemos por aquí en el siguiente vídeo. Gracias.